¿Qué pasó en la playa de estacionamiento de supermercados Disco? Aquí se almacenaban productos totalmente inflamables, donde tenemos una playa de estacionamiento donde vos corroborás que tenés 50 vehículos, 50 tanques de combustible y más con pintura sintética de la primera categoría, como lo dice el decreto 351, que es de la ley de seguridad y higiene del trabajo. Y eso puede estar de la única forma que cumplan el rol de incendio, que se lo certifica Bombero de la Costa del Este. Entonces ellos tienen que hacer toda una declaración jurada allí, después venir al municipio, presentar la aprobación de bomberos y recién de ahí pueden iniciar el trámite. Pero acá esto estaba en el segundo paso y no ordenado al primero y estaban vendiendo este producto en abierta violación a lo que dice la ley de explosivos y de inflamables. No tiene habilitación para hacer eso. No, obviamente no tiene habilitación. Hoy se les cesó la actividad bajo apercibimiento que si mañana esto persiste, se secuestra todo el producto comprobatorio de la infracción. ¿Qué está pasando con la galería que está en Constitución y Simbad del Marino? Están intimados bajo procedimiento de clausura de todos los locales que allí existen. Consultamos técnicamente a la parte técnica de hidráulica de la cooperativa de Agua y Luz y a través de Salvador Bayo nos comunicó que allí tienen todo un caño que aparentemente estaría perforado y tiene una bomba donde todo este producto de agua servida la arrojan por el pluvial a la vía pública. Esto no es de ahora, hace tiempo ya, pero aparentemente ya los valores nauseabundos es tal que no lo podemos permitir bajo ningún punto de vista porque sale a cielo abierto. Fueron intimados todos los titulares locales y fue sancionado el consorcio para que en común acuerdo lleguen a su buen fin y evitar que se siga consumando la falta, será la clausura de todos los locales. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de resolverlo? Y no, yo estaría en esta semana, si esto persiste, estaríamos en la clausura de los locales. Si hay alguna persona que quiera hacer alguna denuncia, como lo que expresabas de Supermercados Disco o cualquier otro lado, ¿cómo hace para comunicarse con Fiscalización? No, hacen la denuncia a través de mesa de entrada dirigida a Fiscalización y nosotros acá estamos para distintas denuncias de distintos rubros. Desde una usurpación de un lote, desde arrojar residuos al dominio público, desde la tala de un árbol, de subsuelos que se usan para otro fin de que no sea el registrado. Pues muchas veces tenemos hasta guarderías en subsuelos que están trabajando y no están declaradas porque no la vemos. Ejercemos el poder de policía y, aunque la clausura parezca antipática, es lo que a la larga subsana la falta. Y a la prueba me remito que hemos tenido clausuras de hoteles que han debido 100.000, 200.000 pesos y al otro día vienen, pagan y tal, subsanada la falta.